¿Estás lista? Nos tenemos que ir. Claro, vamos. Oh. ¿Te pasa algo? No. Ayer hice boxeo y ahora me duele todo. ¿Boxeo? A mí también se me da bien. No me sorprende nada. Podríamos entrenar juntos. Así podrías golpearme. No, ayer ya imaginé que te daba una paliza. Gracias. ¿Nos vamos? ¿Vamos en mi coche? Vale. Gracias. Intentemos llevarnos bien para este proyecto, ¿de acuerdo? Soy una profesional. Sé centrarme en el trabajo. Espero que tú también. Para en esa farmacia. ¿Por qué? Me duele el estómago. Voy a comprar algo. Déjate de medicamentos. Es que me duele el estómago. Entonces deja que te lleve a ver a la doctora Dilek. ¿Para qué? Solo me duele un poco. Compro algo para las náuseas y vuelvo. No tardaré. Vale, está bien. Hola, doctora. Siento molestarla. Sé que es un poco tarde. Me gustaría hacerle una consulta porque Eda tiene náuseas y está un poco débil. Se ha mareado bastante y dice que está sensible a los olores. ¿Cómo? ¿Embarazada? No. No, no. Está bien. Cualquier cosa la llamo. Vale. Muchas gracias. ¿Qué te han dicho en la farmacia? Me han dado el medicamento. ¿Qué medicamento? ¿Y eso qué más te da? Ya estamos como siempre. ¿Por qué me quieres controlar? ¿Te pregunto yo qué medicamentos tomas o dejas de tomar? Me paso el día contigo, Eda. Te lo pregunto porque si estás enferma, me lo puedes contagiar. No te preocupes, son solo náuseas, ¿de acuerdo? Siempre tienes que saberlo todo, ¿vale ya? No sé por qué he aceptado trabajar contigo. Debo de estar loca. Eres una profesional. Arranca. Hay muchas cosas que pueden provocar náuseas. El ébola, por ejemplo. Si tiene hambre, dale de comer. Emre, ya te lo he dicho mil veces, no puedo darle el pecho cada vez que llora. Estás siendo muy egoísta. Gamse, tápale un poco, si coge frío se va a resfriar. No, no le tapes más, si suda será peor, así ya está bien, déjalo. Gamse, tápale. No le tapes. Mejor me lo llevo dentro, así dormirá un poco. Voy a vigilarle. ¿Estás bien? Sí, me he mareado un poco. Emre, ya que entras, puedes encargarte de preparar las cosas para mañana, ¿verdad? Gracias, cariño. Buenos días. Oh, hola, me alegro de verles. Señora Ashley. Bienvenidos. Esta es la última reforma que se hizo en la casa. Le echaremos un vistazo. Hemos oído que van a organizar una fiesta. Así es, la daremos para ustedes. Su equipo también está invitado, por supuesto. Esperamos que vengan. Tienen un jardín precioso, es una maravilla. Muchas gracias. Tienen mimosas sensitivas. Sí, pero no sé por qué se llaman así. ¿Tú lo sabes? Hace referencia
a su rasgo característico, que en este caso es la sensibilidad. Las mimosas sensitivas se cierran cuando las tocan. Sí, son introvertidas y cobardes. Cuando las vuelven a tocar, las hojas se abren. En definitiva, las mimosas son plantas que prefieren la soledad. Es curioso. Ashley, hay que cambiar al niño. Hola. No me deja ni 5 minutos. Voy a ir a ayudarle porque todavía no sabe cambiarle solo. Mientras tanto, haré que les traigan algo de beber, ¿vale? ¿Mimosa sensitiva? ¿Lo has oído? Introvertida. Y cobarde, eso también. ¿Y qué más? ¿Hacen algo más? No, solo se cierran. Les encanta la soledad. No dejan acercarse a nadie. Se parecen mucho a ti. Qué graciosa. ¿Y si trabajamos un poco? Aún no. ¿Pero qué haces? No lo cojas así. Deja al niño. ¡Se acabó! Ya no puedo más. Cuiden a su hijo ustedes mismos. Me voy. Creo que tendríamos que irnos. No es buen momento. Sí, vámonos. Tienes razón. ¿Entramos a decírselo? Sí. Vale. Vamos. ¿Por qué llora si no tiene hambre? Seguro que le pasa algo. Henry, le he cambiado, le he dado de comer y ha dormido. Los bebés son así, lloran todo el rato. ¿Puedes tranquilizarte un poco? No sé, pero es que no para. Quizá es que lo estás cogiendo mal. Igual no le gusta esta posición. ¿Por qué no lo coges tú? A ver si encuentras la posición perfecta. Cariño, no me refería a eso. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué te ha pasado? Si nos agobiamos ahora que es tan pequeño, ¿qué tipo de padres seremos más adelante? Nunca he estado tan nerviosa. Edad, no te metas. Quieta, hazme caso. Creo que llora porque está inquieto. Démelo. Eso es. Ven aquí. Hola. Hola, guapo. ¿Qué tal, Serkan? ¿Qué te pasa? Ya lo sé. Has tenido un día duro. ¿Eh? Son cosas que pasan. A veces los padres discuten. ¿Ya no llora? Eres muy guapo. ¿Lo sabías?